Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a RefriFaz, nuestro canal de refrigeración. En este video vamos a ver cómo diagnosticar un refrigerador que no enfría y aparentemente tiene su gas completo y el compresor está en buen estado, no funciona nada mal, todo está perfecto, pero no congela. Vamos a ver entonces una pequeña prueba. Este es un refrigerador marca Samsung, es de timer, de resistencia, de termodisco, no es electrónica ni siquiera. Vemos su etiqueta, supuestamente es la que pone el fabricante, porque este refrigerador, cuando yo supuestamente, fue comprado por Facebook y está bien pintado, se mira bastante bien el acabado. Por lo tanto, no sabemos si es original la etiqueta. Para realizar esta prueba vamos a hacer lo siguiente. Yo ya me encargué de quitar la tapadera del evaporador donde va el ventilador. Ya desconectamos el motorcito del ventilador, abanico o forzador. No va a funcionar. Entonces la prueba consiste en ponerlo a trabajar 20 minutos. Y este evaporador se tiene que escarchar todo, totalmente, desde el capilar que va acá, donde lo podemos ver. Le vamos a dar un acercamiento desde aquí, que este capilar aquí comienza a enfriar, hasta el recibidor de líquido, que es esta botellita de aluminio que vemos acá. Luego está el tubo que va de regreso para el compresor, que es el retorno, que es este. Este va hacia afuera llevando el gas refrigerante. Recordemos, para lo que se inician, el tubo capilar trae el gas refrigerante, comienza a evaporarse el gas acá donde termina el tubo capilar, comienza a hacer escarcha, luego regresa en el otro tubo de retorno, que es el más grueso de los dos, hacia el motocompresor. Así que este es el problema de ella. Yo ya la revisé y llegué a la conclusión de que hay un problema en que cambiaron al compresor, y el compresor pues no es el adecuado. Ya lo vamos a ver más adelante. Para tal fin vamos a revisar las presiones de reposo. Están más o menos en lo normal, 50 psi, y quiero que vean lo siguiente, porque no quiero que ustedes cometan este error. No manchen la etiqueta del motocompresor, porque estamos borrando lo que es el modelo, la capacidad del motocompresor, así como su marca, que son datos muy importantes. Porque sabiendo lo que es el modelo, la marca, el modelo, la marca y el modelo, podemos averiguar la capacidad de los HP o de los BTU, a ver si coincide con el refrigerador de 12 pies cúbicos. Aquí va el timer, aquí vimos, aquí va la perillita donde gira. Podemos apreciar que está todo hecho a la carrera, como para darle una buena presentación a la hora de venderla. Manchado, pintado y manchado. Aquí vemos el térmico, incluso vean ese relay PTC que está ahí. Está manchado. No es correcto, porque recordemos que es un dispositivo de absoluta importancia, debido a que es el que arranca el motocompresor en combinación con el protector térmico. Por lo demás, la tubería se mira que está original, pero nos trataron de borrar la evidencia. Nosotros vamos a averiguar más o menos si es un motocompresor capacitado, que no lo creo por el tamaño, y si no es, pues vamos a ponerle uno que yo les voy a enseñar. Ok, entonces lo vamos a conectar. De ahí tenemos la pinza amperométrica en el cablecito del protector térmico. En este momento lo vamos a conectar. Ahí miramos su amperaje de arranque, y ahora estamos viendo el amperaje de marcha o trabajo, que anda por los 1.4. Las presiones evidentemente tienen que bajar,
porque si esa aguja no baja, quiere decir que hay un problema. Un problema que puede ser quebrado de adentro, que puede estar una válvula quebrada, rota, una biela quebrada o rota, o totalmente descompresionada. Eso lo vamos a ver en otro trabajo que tenemos por ahí. Vamos a ver que la aguja no baja, aunque el motocompresor está funcionando. Por ahora nos vamos a centrar en este diagnóstico. Tenemos 1.2 amperios y las presiones han ido bajando, han ido disminuyendo, han ido descendiendo. Como podemos ver, ahí anda por los 6 PSI. Ahora vamos a contar el tiempo. Vamos a verificarlo en 20 minutos. Vamos a volver. El filtro ya se siente que está un poco tibio. Y el motocompresor trabajando aparentemente normal. Pero ya lo veremos más adelante. Bueno, han pasado más de 20 minutos. Y tenemos presión de 7 PSI. En la baja. Amperaje de marcha o trabajo 1.2. El compresor está trabajando normal aparentemente. El filtro está calentando más o menos normal. Ahora vamos a ir a el evaporador. A esta hora debería de estar todo el evaporador lleno de escarcha. Y como podemos apreciar, no está lleno, más o menos solamente por aquí, digamos que la mitad. El recibidor de líquido, que está acá, que es este cilindrito o botellita de aluminio, ese no tiene escarcha, solo tiene un poco de humedad. El tubo de retorno también está helado y un poquito sudado, pero no debería estar así. Él debería estar todo el evaporador así como aquí, lleno de hielo. Aquí debería estar como aquí, bien escarchadito, y los dedos húmedos se tendrían que pegar bien bien. Así que no pasa nada de eso, no funciona nada de lo que debería. Por eso yo sospecho que el compresor es muy pequeño, más que todo que se parece a los compresores Tecumseh de los años 90, compresor antiguo. Y aunque esté pintado, pues yo les voy a mostrar uno parecido que podría ser ese, de la misma capacidad, o quizás pues es un poco más grande, pero no lo suficiente para este refrigerador. Este refrigerador es un poco alto, tiene una altura que, si nos ponemos a ver, tiene 1.70 m más o menos de alto, de ancho por fuera. Así a grosso modo tenemos que tiene 23 pulgadas, 23 o 24 pulgadas de ancho, y de largo, que es aquí a este lateral donde va la condensadora, aquí tiene 24 pulgadas, y la altura, como les repito, unos 70 metros aproximadamente, 1.70 metros. Y ese es el problema. Entonces vamos a ahí, la presión tiene que haber subido un poco porque abrimos la puerta y le ingresó calor, es normal. Ahora vamos a dejar como un diagnóstico de que el compresor es muy pequeño, más sin embargo le vamos a medir la compresión, el rendimiento, a ver si comprime las 500 PSI, y probar si fue que es muy pequeño, que aunque tenga sus 500 PSI, ese compresor es muy pequeñito para este refrigerador. Por lo general estos compresores originales son uno que son más grandes. Yo les voy a presentar uno, un Tecumseh, que es muy similar al original, y les voy a presentar uno que es muy parecido a este que está instalado. Así que continuamos con el video, pues. Bueno, aquí les presento los dos motocompresores. El que trae originalmente, original entre comillas, con el que vino, mejor dicho, a reparación, que ahí está instalado todavía, que tiene manchado con pintura, le pintaron la plaquita donde va la identificación, es muy parecido a este. Aquí tenemos este compresor, por ejemplo, que ahí tiene las especificaciones del fabricante. Ahí tenemos que es un 1335. Este modelo es de un décimo de HP.
Entonces puede ser que este que está aquí sea de un décimo de HP, puede ser un 1340 que sería un octavo, o puede ser un 1358 que es como un séptimo. Al final ninguno de los tres le va a responder a la demanda porque el refrigerador es un poco, pues, un poco grande para este tipo de compresores. Este compresor lo usa la de 8 pies cúbicos de escarcha. Y si fuera un 1358, este que está aquí, lo utilizaría una refrigeradora no frost un poco más pequeña. En cambio, este que les presento aquí, aquí tenemos por ejemplo el 1360, TPH1360YCS. Este es un quinto, 1360 significa un quinto, aquí 1335 significa un décimo, 1335YLS, este es un décimo de HP y este es un quinto. Podemos ver la diferencia en tamaños. Por ejemplo, y aquí el tamaño sí importa. ¿Por qué? Porque la demanda de enfriamiento para este refrigerador es bastante alta en comparación a los pequeñitos de un décimo de HP. Ahí tenemos, vamos a hacerle las pruebas a este compresor para sustituirlo en vez de ese. Y vamos a ponerle parrilla condensadora porque a pesar que no tiene fuga interna todavía, decidimos ponerle la condensadora para evitar que en el futuro le dé la fuga y el cliente vuelva a gastar. Así que vamos a hacer un solo gasto y es lo que les quería comentar. Bueno, antes de cerrar el video, les quería mostrar algo. Aquí está. Una tonelada de refrigeración equivale a 12.000 BTU. Eso lo sabemos la mayoría de los técnicos. BTU significa unidad térmica británica, traducido al español. Lo que yo les quiero compartir es decirles de dónde salen los 12.000 BTU. ¿De dónde salen estos 12.000 BTU? Pues en el siguiente video les voy a hacer un video sobre este tema. Aquí está la explicación. Y ya vamos a saber de dónde procede la tonelada de refrigeración. Es todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo. No olviden suscribirse, darle like. Los espero en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Será hasta la próxima. Bye bye.